Vieron hasta las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde tenemos un mini concierto. Están todos invitados a las 5 y media. Y durante todo el día, en la tarde, ahorita en la mañana y en la tarde, vamos a tener diferentes actividades aquí en el aula múltiple, al cual están todos ustedes cordialmente invitados. Hoy nos acompañan diferentes representantes de instituciones. Nos visita la profesora Susana Martínez de Unicolombo, vicerectora de Internacionalización. Y daremos inicio a la feria, a la apertura de la feria, con una presentación de Charles Das. Charles Das es pedagogo, instructor de inglés y también es actor y comediante. Entonces, vamos a ver un video y luego tendremos la presentación del señor Charles Das. Scotland, pick him up. Remember, if you get caught during this mission, the government of the United States will deny any involvement. President Dalia, DEA Director Renfield. Justo, General. Y el agente Brian Ferguson. Justo. Mucho gusto. Sit down. Tengo un nuevo socio que apareció de milagro. ¿Un socio? ¿Quién? Uno que sí puede cumplir con la producción y con la maquinaria. ¿Lo firmamos? Hago unos documentos y en un par de días la casa es de ustedes. ¿En un... ¿Qué tal? ¿Te gustó? Ay, ¿bien? Bien, muy bien. Qué bueno. Okay. Cuando tengan las maquetas de las canciones, hablamos again. Que volvemos a hablar cuando estén las maquetas. Ok, bueno, yo les aseguro que le va a encantar porque cada vez que yo interpreto una canción lo hago con el alma y el corazón y todo el guateque que llevo adentro. ¿Y a usted, Mars? ¿Le gusta alguna pistola en especial? Yo ando armado. Es más peligroso andar con una pistola que sin nada. Claro que sí. A usted lo que le gusta es el diseño de modas. Oh. Señor Marcial Barrera. Sí. Señor Aurelio Jaramillo. El Titi, mister. Teníamos un trato. Sí, teníamos un trato. This is the sparring, that's my sparring. Ahí está another boxer, aquí. Los boxeadores para que lo revisen. Both are heavy, heavy as hell. Estoy diciendo que qué vale. Que están pesados, que están cansados. Es el viaje, pero un momento, ¿cómo que es pesado? No, cuidado, no, no, me lo rompe, no, me lo rompe y me lo paga. Hello. How are you? Oh my God, speaking English, everyone, very well. So, my name is Charles Days. I'm the director of international relations for UNI Hermana in Bogota. And I'm the coordinator of languages too. And I've been in Colombia for about 6 years now, I'd say. So let's say this. If you understand what I'm saying, please raise your right hand. Wow. Hoy
Óyeme, cinco personas solo entendieron lo que estaba diciendo. ¿Y cuántos años llevan estudiando inglés? ¿No estudiaron inglés todo su bachillerato? So, no, mira esto. So, soy Charles Days. He estado en Colombia ya unos 6 años. Y me dedico a varias cosas, pero entre todas, tengo un programa de bilingüismo que he desarrollado en Colombia. Y óyeme, inició todo con esto, con darme cuenta que tiene que haber un error en la educación colombiana en el inglés. Que el estudiante pase ustedes desde sexto, ¿no? Es más, desde preschool, desde preescolar, les dicen pollito, chicken. A eso se la sabe, ¿verdad? Mira, ese día llegó su mamá, ese día que usted llegó al preschool, le dijo a su mamá, mira, la niña ya habla inglés. Canta, pollito, chicken. Oh, el niño, ¿no? Llegó, canta la canción, ¿qué se sabe, no? Miren los 11 años después. No saben decir ni yes, porque dicen es yes. ¿Verdad? Yeah, con J, no es con J, es con una I. So decimos es yes, digámoslo, yes. Entonces que no se vuelva a escuchar es que yes, yes. Y el color, pues yellow. No, es con ojo, es con una I, es yes. Y el color es. Wow, speaking English right now. Oh my God. Y bueno, lo primero que tuve que hacer para. En Colombia, lo primero que tuve que hacer realmente fue aprender el inglés colombiano. No me costó tanto trabajo el español como me costó trabajo el inglés colombiano. Me invitan a muchas fiestas, por eso que hago de la actuación, me invitan a muchas cosas. Y no crecí en un país, soy de California, en los Estados Unidos. So, no crecí en un país donde se baile, no sé bailar, no bailo. Y al llegar aquí a Colombia me tocó aprender todo esto porque inmediatamente para conocer una chica necesitas bailar. Entonces ya me sé un paso, pero lo hago para toda la cumbia, mismo paso. Vallenato, mismo paso, solo me sé ese. Y me fui a comprar música en Bogotá, he llegado a Bogotá. Y me fui a comprar música a un edificio espectacular, a un centro comercial fantástico. Ese centro comercial tiene nombre de santo. Y como tiene nombre de santo, yo dije, deben vender mercancía original y deben vender mercancía... muy legal. Cuando entré a San Andresito, fui a preguntar por música y me dice la persona, señor, ¿quiere CDs en perfecto inglés? Y yo dije, wow, Colombia bilingüe. Me dijo perfecto, no me dijo CDs, no me dijo disco compacto, no, me dijo CD en perfecto inglés, ¿verdad? Yo dije, qué maravilla este país, qué país tan civilizado. No quiero CDs. Entonces dijo, señor, tenemos también DVDs en inglés. No me dijo DVD, me dijo en perfecto inglés sonoro, DVD. Yo, qué cultura. No, lo que yo quiero precisamente, yo quiero es un MP3. Ah, gringo loco, eso aquí no hay eso, fuera. Entonces salí y le pregunté al amigo, óyeme, ¿no hay esa tecnología aún en Colombia? Ah, sí, lo que pasa es que tienes que decirle MP3. No, son ustedes, dicen CD, todos dicen CD, todos dicen DVD, y cuando van a decir esto, tengo que decir
MP3. Entonces cambiemos eso una vez porque el nombre de esto es, digámoslo, MP3. ¿Cómo? MP3, que es el formato de la Motion Pictures y es el formato de la tercera versión de compresión que tienen ellos. Entonces tiene sentido que sea esto, MP3. Lo pregunté, entré y dije ya, dame un MP3. Y efectivamente me dieron la música, ¿no? Me compré varias cosas de ahí, ¿no? Reggaetón. Y cuando iba a salir dije, bueno, ¿y en qué lo reproduzco? ¿En qué reproduzco esto? Entonces ya sabiendo cómo funciona el inglés en Colombia, fui al segundo piso de ese establecimiento, ¿no? Del San Andresito. Y dije, dame por favor un reproductor LG. No hay eso, es gringo loco, no existe esa marca acá. Yo lo estaba viendo. Y el que estaba por allí limpiando me ha dicho, ah, señor, querrá decir LG. Corrigiéndome mi inglés. So, empecé yo a darme cuenta de todo ese montón de palabras que existen en el idioma que usan y que no están en inglés, pero me tocó aprenderlas en inglés. Y dije, oye, voy a elaborar un diccionario de inglés colombiano. Y empecé con ese tipo de palabras que me llevó a la primera fiesta. Por fin iba yo a bailar y me llevaron a una fiesta. Yo feliz, voy a bailar. Y era un cumpleaños de un niño. Me invitaron a la familia, era un niño de 10 años, cumpleaños, se invitaron. Al entrar a su cumpleaños, yo llegué y estaban cantándole, toda su familia alrededor de él, le estaban cantando Feliz Día del Pájaro. A un niño, eso es abuso infantil. Toda su familia reunida diciéndole pájaro a un niño de 10 años, su misma madre. Porque, vamos a pronunciar eso. Ustedes vinieron aquí y hoy van a aprender unas palabras en inglés, ¿de acuerdo? Y se van a dar cuenta, óyeme, utilizo todo el inglés todo el tiempo, pero lo utilizo mal. Mira, la palabra bird, digámosla, bird, porque es una I corta que no hay en español, se llama bird, quiere decir pájaro. Y si tú dices bird day, es el día del pájaro. Me di cuenta entonces que lo que la señora trataba de decir era la palabra nacimiento, que es birth. ¿Cómo? Miren la diferencia, digamos, bird, birth, bird, birth. ¿Se parecen? No. Entonces yo empecé a cantar la canción bien. Yo empecé, y la señora, uy, esa es otra canción. Yo creo que eso tiene que ver con las cifras de suicidio en Colombia. Si a ti te dicen toda la vida, cada año de tu vida te dicen pájaro, 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 pájaro. Tú un día que llegas a un edificio, de pronto, tal vez. La segunda fiesta. La segunda fiesta sí era una fiesta real. Me dicen, Charles, no, esta fiesta sí es una buena fiesta. Yo, pues, ojalá. En esta fiesta te vamos a presentar una amiga. Fantástico. Pero es que mi amiga, no sé si te importe, pero mi amiga tiene brackets. ¿Qué tiene? Brackets. ¿Y dónde los tiene? Pobre mujer, ¿qué le pasó? No, pues brackets, lo que le ponen en la boca, brackets. ¿En la boca? Los brackets. Resultó que en Colombia, la palabra brackets, que está en inglés, la usan para otro término completamente diferente, ¿no? Esta la voy a escribir aquí. Que todos la saben escribir, ¿verdad?
digamos brackets. Nunca la han escuchado. Significa en inglés paréntesis. Estos símbolos que ven aquí es paréntesis. ¿Cómo se dice paréntesis en inglés? Brackets. Entonces yo imaginé, ¿dónde le pusieron esos brackets a esa mujer? Yo imaginé que iba a llegar una persona con algo en la cabeza o algo así, ¿no? No, lo que usas para tus dientes, para que se vean mejor, para que estos dientes cojan una forma fantástica, ¿verdad? Se llaman, son abrazaderas, agarraderas, las que usa tu ortodoncista. Y esto se llaman es braces, digámoslo, braces. Braces. ¿Cómo se dice en español? ¡No, en español! Bueno, ¿cómo se dice en inglés? Braces, digámoslo, braces. ¡Claro! Entonces ya me di cuenta, no, es una mujer, era mujer hermosa, ¿verdad? Pero tenía sus braces porque estaba formando una dentadura fantástica, ¿no? Y eso era todo lo que me querían decir. Pero mira la imagen que creé yo en un inglés que no era real. No es inglés real. La fiesta es muy elegante. La fiesta es muy elegante. Y también tienes que ir con smoking. Y yo, yo tampoco fumo. Smoking en inglés quiere decir fumar o echar humo. La palabra para el traje con corbatín es tuxedo. Digamos, tuxedo. ¿Cómo? ¿Alguien está diciendo torcido? Allá lo ubicaron. ¿Sí? No, yo, digámoslo corto, digámoslo tux. Tux. Tuxedo. So, el traje... ¿Cómo? No, el traje con corbatín es un tuxedo, no un smoking, porque smoking quiere decir fumar. Y lo peor es que me lo dicen, lo peor es que lo dicen con la E. Y no existe una E en esa palabra. Es smoking. Digamos, smoking. No, alguien está diciendo smoking. Y no es smoking, porque no hay una E. Es smoking. Digamos, smoking. Very well. Smoking. So, ¿sigo con más inglés colombiano? Esas son las palabras. Oye, hay aquí, vamos a ver qué carreras hay acá. ¿Qué carreras tenemos aquí? Psicología, ¿dónde están los psicólogos? ¿Qué otra carrera tenemos acá? ¡Derecho! ¿Dónde está derecho? Gracias. Gracias. Dos personas, gracias por asistir. ¿Qué más tenemos? ¡Contaduría! ¡Accounting! ¿Dónde está contaduría? Óyeme, representing. Contaduría, yes. ¿Qué carrera nos nombramos? ¿Qué nos falta? Trabajo social. ¿Dónde está trabajo social? Gracias al Señor por asistir de trabajo social. ¿Faltó alguien? Ciencias del deporte. ¿Dónde está ciencias del deporte? Oh, ok, también un grupo grande. Bien, vamos a hacer un ejercicio acá. Vamos a hacer un ejercicio acá hoy. Ya que está ciencias del deporte aquí, vamos a ver si somos capaces de hacerlo hoy, de que usted pueda empezar a pensar dos, tres palabras en inglés. Dos, tres palabras en inglés. Este ejercicio que vamos a hacer ahora, vamos a hacer un ejercicio todos para como concentrarnos y estar ya con el chip del inglés. Saber de que usted está utilizando inglés todo el tiempo, pero cuando ustedes llegan al salón de clase se están bloqueando. Llegan y no entienden nada, el inglés no es para mí, a mí el inglés no me entra. Óyeme, cuando están utilizando inglés todo el tiempo en Colombia, usted va a la tienda y le pide al vecino, le dice, vecino, deme una 7-Up. En perfecto inglés, ¿verdad? Y llego a la clase y le pongo la U y la P y me dicen, up. No es posible que usted afuera esté hablando un inglés perfecto,
porque lo necesita para comunicarse y llega al salón de clase y se esté bloqueando inmediatamente. Entonces, vamos a ver qué hacemos con esto. Iniciamos con un ejercicio, vamos a ver si somos capaces de hacerlos todos el día de hoy este ejercicio, ¿de acuerdo? Vamos a ver su concentración y traje un premio de la Uni Germana y voy a entregarle ese premio a la persona que llegue aquí y haga el ejercicio completamente, ¿de acuerdo? Vamos a ver de qué carrera es, quién representa la carrera el día de hoy. ¿Listos? Vamos a ver. So, les digo yo, are you ready? Dicen yes, dicen yes. Good. Are you ready? Yes. Okay, very good. So, how about we stand up? Let's stand up. Stand up now, everyone. Very well. Okay, vamos a aprender cinco palabras en inglés. ¿Son muchas? ¿Cinco? Óyeme. Ya han aprendido demasiado el día de hoy, se les está saliendo el conocimiento acá. Vamos a ver. Empecemos con unas palabras muy sencillas. Empecemos diciendo unas partes del cuerpo y usted las va a recordar. Pero ¿cómo las va a recordar? Las va a recordar a través del movimiento, con su memoria kinética. Otro tipo de memoria que usted no está utilizando para aprender. Entonces vamos a aprenderlo con el movimiento, con una memoria kinética. Si entra alguien aquí ahora, con una ametralladora, como nos pasa, oye, como nos pasa en los Estados Unidos cada mes, cada mes nos está pasando esto. Entra alguien aquí y dice, ¡cuidado! Y usted escucha cuidado inmediatamente, se botó al piso, ¿verdad? Pero como en inglés, usted se la pasa con el diccionario, traduciendo cada palabra al español. Entra alguien y le dice, ¡hey, watch out! Y usted, watch out. So, que no pase más esto, que el inglés inmediatamente sea aprendido como cuando usted aprendió el español, cuando usted aprendió su lengua materna. Usted escuchaba y decía, usted decía la palabra mamá y usted ni siquiera podía distinguir la figura de la persona. Solo sabía que se le calmaba el dolor, la fiebre, el hambre, todo pasaba, todo se volvía bueno, ¿verdad? De esa misma manera vamos a aprender nosotros el inglés. Entonces necesito que hagan el movimiento y hagan el sonido. ¿Listos? Vamos a empezar. Hands. No, vamos a hacerlo todo. Listo, levantamos la mano. Recuerda que es la memoria kinética. Si usted no mueve las partes del cuerpo y no lo dice, no va a lograrlo. Listo, digamos, hands. Yes. Very good. Ok, con eco, tardío. Vamos a ver, empezamos. Hands. Head. Head. Shoulder. Elbows. Knees. 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 Elbows. Elbows. Shoulders, 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 head, 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 hands, hands. ¿Listo? ¿Un quiz? ¿Un quiz? O lo hagamos una vez más, ¿de acuerdo? Porque, oye, recuerde, solo voy a pasar aquí cinco personas que lo puedan hacer bien y vamos a escoger una de esas todo el público, ¿de acuerdo? El que lo haga mejor en inglés hoy. Vamos a ver quién está aquí. ¿Listo? Vamos aquí. Todos arriba, arriba. ¿Qué pasa allí? ¿Quiénes son los que se sentaron? ¿No se sentarían los de Educación Física y Deporte? ¿Los de Derecho? ¿Quiénes se sentaron? ¿Quiénes son los que se sientan? Vamos a ver. Hands. Head. Hands. Head. Head. Shoulder. Head. Shoulder. Head and shoulder. ¡Claro! Porque es que es un shampoo anticaspa. Entonces te limpia la cabeza y te limpia los hombros de la caspa. Por eso se llama Head and Shoulders. Pero en Colombia tuvieron que cambiarle el nombre a... ¿Sabe qué? Dígale H&S. El único país en el mundo a que esa marca le ha cambiado su nombre porque llegaban a la droguería... Deme un shampoo. No, ahora puedes decirlo. Digamos, head. Shoulders. Elbows. ¿Cómo? Alguien está haciendo Xbox. ¿Quiénes son los del Xbox? Elbows. Knees. 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 Knees.
Elbows, elbows. Shoulders, shoulders. Head, head. Head, head. Ok, vamos a ver así lo que lo hace bien. Voy a pasar aquí por todo, vamos a ver quién lo hace bien. No, arriba, sí, en arriba, oye, porque está. ¿Qué pasó? Si es apenas qué horas son de la mañana aún. Vamos a ver quién lo hace bien. Si me están escuchando aquí bien. Vamos a ver quién lo hace bien. El que lo haga mal va saliendo del concurso. Los que lo hagan bien van a pasar aquí por el premio, que es un premio Unigermana que tenemos para ustedes el día de hoy. Vamos a ver. Empezamos. Hands. Elbows. ¿Pero qué he dicho? He dicho elbows. ¿Dónde están los elbows? Eso, entonces que su memoria kinética, listo. Ese es el momento donde su memoria kinética me muestra que está aprendiendo. ¿Listos? Are you ready? Vamos a ver todos. Voy a ir allá atrás. Vamos a ver quién lo está haciendo bien o mal. Todos. Hands. Elbows. Oye, caen dos veces con la misma palabra. Mira, vamos a hacer eso. Se sienta a este lado se va a sentar, vamos a mirar únicamente a ellos a hacerlo. Me van a ayudar a mirarlos a ellos. Y vamos a mirar quién de este lado, lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. ¿De acuerdo? Ayúdenme ustedes a mirar aquí quién lo hace bien y quién lo hace mal. El que lo haga mal lo señalamos que no hay nada peor que la humillación pública. Vamos a ver quién lo hace bien y quién están concentrados. Vamos a ver con ellos. Are you guys ready? Yes? Le vamos a demostrar a ellos quiénes somos, ¿no? Ajá, vamos a ver. Vamos. Hands. ¿Y están repitiendo, no? ¿Lo escucharon? Vamos a ver, el objetivo es repetirlo y decir, hacerlo, ¿ya? Vamos, hands. Head. Head. Shoulders. Shoulders. Elbows. Elbows. Knees. Knees. Elbows. Elbows. Bueno, ahora se... Aquí está, aquí fue un fracaso. Ahora se siente a este lado y hagámoslo acá a este lado. Ustedes me ayudan a hacer lo mismo. Lo señalan. ¿Quiénes son los que lo están haciendo mal? ¿Quiénes no lo están haciendo? ¿Ya? Vamos a ver. ¿Listos? Vamos a este lado. Decimos hands. Head. Head. Shoulders. Shoulders. Elbows. Knees. Knee. Vamos a hacerlo a nivel legendario. Legend. Más rápido. Hands. Head, shoulders, elbows, knees. Bien, creo que tienen un cambio de clase ahora. Soy Charles Days y espero que estén en mi conferencia ahora a las 2:30, ¿verdad? Lo mismo que tengo en un canal de YouTube con clases. Búsquenme por Charles Days, aquí puede practicar el inglés. Puede empezar a hacer sus ejercicios de inglés. Thank you very much. Muchas gracias. Good. Oye, no se vayan.